¿Seguro? Sí, mejor. Va, me da igual. Vamos. Ramón entrando en la mina. Vamos a inmortalizar. Ahora vamos a entrar en el primer socavón. Sí, sí. Vamos a llegar al primer socavón. Vamos a, al primer. Esto ya es un pilón. Asómate. Entra, entra. Entra. Vuélvete para que te inmortalicemos la cara. Sigue, sigue. Mira, aquí esto es para guardar material. Sigue por ahí un poquito. Así. Es como caliza. No, yo voy a este sacado aquí. Mira, ves lo que te digo de que van siguiendo la forma de las vetas. Bueno. Buscar algo y te lo dejo aquí, ¿eh? Sí. No, nosotros estamos de exploración. Sí, se ve, sí. Sí. Bueno. Este es el filón de ingeniería. Hacia allá tenemos los el, la calle central y a los lados se abren los filones. Hay gotas de agua en el techo y aquí se puede apreciar el final del túnel. Experiencia, bueno, aquí venimos de exploración nada más. Pues la verdad es que parece que te bajas todos los días, qué tranquilidad, qué seguridad transmites, la verdad. Hombre, encima venimos acompañados por las fuerzas gallegas, pues no lo tengo que venir solo. Ya te digo, yo llegué a ese túnel que te dije. Yo, el segundo día que entré, me fui acojonado. De verdad, yo nunca pensé que fuera capaz de entrar. Tantas ganas tenía de entrar, yo no fui que fuera capaz de entrar. Pues... sé lo que te digo, que yo aquí luego ya, pues, tanto ahora, como el día que vine conmigo, pues está tranquilo, si aquí lo único que tema es la luz. Hombre, digo, mira tú, si la boca no se va a cerrar. Bueno. Filón Ingeniería, al fondo las labores romanas. ¿Retirado, Juan? Sí, vamos. Ahora vamos a salir hacia la entrada, la vez, y así llevamos. Fíjate cómo se nota la luz. Dir los dos. Lo malo después allí, que como se queda tan bajo el techo. No, pero sí, hasta el retiradero. Al fondo se ve la salida. Otros socavones por aquí. Está fresquito, ¿eh? Se respira lo mejor. Se nota. Sí que se nota que no hay humedad. Aquí el otro socavón. Vamos. Aquí. Con la cara de Ramón, con el casco ciclista. Este es el filón San Vicente, eso sí que me acuerdo que se llama San Vicente. Sí, señor. Mira, este es curioso que las sí. Vigas de madera, tío, como se ven, están en perfecto estado de revista. Sí, como la viga de la casa de mi abuela. Está aquí con un pegote de cemento, esto no es ni de aquí. Está con un pegote de cemento. A partir de aquí ya se estrecha. Llegamos ahora que vamos a filmar el respiradero y luego ya la boca. Mira, aquí ya. Espérate. Pues aquí ya hay que apagar. Pasa tú si quieres. Sí. Espérate que voy a hacer el enfoque. Pasamos, lo enfoco para arriba. Con la cabeza, sí. Y voy a enfocar un poquito el respiradero. Y ya salimos. Ten cuidado, ¿eh? Sí. Joder, cómo mete aire la boca. Y aquí el respiradero. Impresionante.
y al fondo ya la boca, que vamos a apagar. ¿Cómo? Que no se nos ha tapado la boca. Pues anda que no tiene que sacar. Aquí cierra para abrir la boca. Oye, después me sacas tú a mí saliendo de aquí un vídeo, ¿no? ¿O qué? Ah, bueno, ahora te grabo yo desde fuera. Estoy grabando, ¿sabes? Yo te grabo desde fuera. ¿Tú me grabas adentro? Yo desde fuera. No es fácil, no es fácil, la verdad es que no es fácil. Hay que echarle un par de huevos, macho. Pues, ahora ya si te guste. Tú ya. Ay, que. Voy a tener que ir reptando, ¿eh? Sí, sí. Te tenías que quitar la mochila, te va a dar arriba, ¿eh? Quítatela. De unas palabras en gallego. Sí, ahora mismo estoy en el momento. Esto es lo peor, salir es peor que entrar. Unas palabras en gallego. Cajona cona. Eso es lo que se me ocurre ahora mismo. Menos mal que ya tengo agua caliente en casa para meterme una merecida ducha después. Hostia. Y ya vamos enfocando las protecciones y vamos a salir hacia la escombrera y ver el poblado minero y la nave y Buenas Bodas. Aquí la escombrera, que es donde los cobardes buscan el cuarzo que no se atreven a meterse a buscarlo dentro. Ahí tenemos el poblado minero. Al fondo la nava. Y Buenas Bodas. Y ahora volvemos a enfocar la boca de la mina.